Esto es Descubriendo cada personaje. Hola, soy Rose y tú estás viendo Canal TV Los Simpsons en un nuevo capítulo de esta misma sección. Solo aquí. Hoy descubrimos a Jeff Albertson, o el tipo de los cómics. Jeff Albertson, el hombre de la tienda de cómics. Él es el dueño de la tienda, tienda del calabozo del androide y tarjetas de béisbol. Cuando la serie empezó, este hombre no tenía nombre, así que fue apodado como el tipo de los cómics. En inglés, Comic Book Guy. Su primera aparición fue en el capítulo Three Men and a Comic Book, el capítulo 34 de la temporada 2. Él tiene 45 años. No se conoce ni un familiar de este personaje. La voz en inglés es hecha por Hank Azaria. La voz en Latinoamérica es hecha por Gerardo Vázquez. En Los Simpson, la película, se reveló que él era protestante. Algo muy interesante es que el nombre no se reveló hasta el capítulo Homer and Ned's Hail Mary Pass, el capítulo 343 de la temporada 16. ¿Crees que tomaron mucho tiempo en revelar su nombre? ¿Por qué crees esto? Y déjanos tu comentario abajo de este video, que nos gustaría saber qué opinas sobre esta pregunta. Sus apariciones son más que todo para comprar algo de colección o para comentar con ironía. Es fascinado con la tecnología e informática. También sus temas son relacionados con ciencia ficción y todo de fantasía. Es un gran fan. Estuvo en la universidad y se graduó con un máster de mitología y folclore. También es un gran fan de películas y series de televisión que son relacionadas con series y sagas como Star Wars, El Señor de los Anillos, películas de héroes y colección grandes de gran éxito. Su vida social, como todos los de su clase, que se mantienen encerrados con sus cosas de colección, cómics, pósters, figuras de acción y otras cosas de colección. Pero participa en conferencias por internet. También va a convenciones donde están sus caricaturistas favoritos y etc. En su vida, ya casi llegando a mitad de siglo, jamás había tenido una cita hasta que conoció a Agnes Skinner y Edna Krabappel, con quien tuvo unas relaciones con estas dos señoras de alta edad. La relación con Agnes Skinner fue que ambos descubrieron que compartían el mismo genio. En el capítulo 259 de la temporada 12, el peor episodio de la historia, Jeff sufrió un paro cardíaco, algo que llevó a Milhouse y Bart a manejar la tienda y descubrieron la gran colección de Jeff de videos ilegales. La relación con Emma Krabappel fue algo fuerte, ya que estuvieron a punto de casarse. Los personajes favoritos de él son Linterna Verde, Thundra, el motorista fantasma, Cena, el Doctor Who y Silver Girl.
El capítulo 1 de la temporada 21 llamado Homer the Whopper, capítulo 442 de la temporada 21, Jeff crea un personaje llamado Everyman y deciden comprar sus derechos para una película, la cual Homero Simpson interpretaría del héroe. Pop quiz. ¿Será que Jeff morirá de un paro cardíaco por comer tanta comida no muy saludable? ¿Tendrá este personaje más secretos en su tienda? ¿Cuál será el próximo amor de este personaje? Ya que se puede ver que es un romántico cuando se enamora. Déjanos tu comentario abajo de este video sobre estas preguntas. Nos gustaría saber qué opinas. Bien, hasta aquí por hoy con esta sesión, pero espera otro capítulo como estos muy pronto. Por eso te invitamos a que te suscribas arriba de este video o en nuestra página principal. Tendremos demás personajes de Los Simpson solo aquí en esta sección, así que no te olvides de suscribirte. Adolescente Lisa se despide. Síguenos en Twitter. Y síguenos en Facebook. Recuerda darle click en me gusta en nuestro Facebook. Abajo de esta flecha están los links de Twitter y Facebook. No olvides suscribirte para tener más videos como estos. Arriba de este video, suscríbete, no te olvides. Puedes darle clic en este botón aquí en este video, arriba de este video o en nuestra página principal. Tres opciones para suscribirte, así que no te olvides, suscríbete. Canal TV Los Simpson es la mejor. Los Simpson. Una religión amplia y con pocas exigencias. La temporada son Fox. Todos los domingos a las 8 y media. Nueva temporada 22. Estreno marzo 20 a las 8 y media. Solo en Fox. Los Simpson. Una religión amplia y con pocas exigencias. La temporada son Fox. Todos los domingos a las 8 y media. Nueva temporada 22. Solo en Fox. A las 8 y media en marzo 20. No te olvides de que tienes una cita el 20 de marzo a las 8 y media para ver Los Simpson, el primer capítulo de la temporada 22 en español. Hasta la próxima. Soy Rob.